Yo era juvenil y el Eibar B estaba en tercera división. Hubo, creo que, una lesión de un compañero, me subió y estuve de suplente hasta que me dio la oportunidad. Jugué hasta final de temporada y me fumó en el playoff, que jugó el que se había lesionado, que era más veterano de los porteros, y nada, ascendimos y luego el año siguiente yo me quedé y ya, bueno, jugamos en segunda B 2 años. Oinats Aulestia no guarda gens de rancor per tot allò. El porter d'Ondarroa troba tot un encert l'arribada de Mànix, un home sense filtres i que va de cara. Sabemos que tiene las ideas muy muy claras desde el principio y a la hora de expresarse pues natural, ¿no? Lo expresa como le sale y yo creo que eso al jugador le gusta. No muchos entrenadores han querido venir aquí en la situación en la que estamos y eso dice mucho de él también. Cree en nosotros y ha venido aquí a ayudar al equipo para conseguir la permanencia. Aulestia no pasa pena por la permanencia, pero sabe que el margen de maniobra es muy limitado. Será jodido el volver a fallar, pero bueno, son 14 jornadas que todavía queda y bueno, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido siguiente y no pensar en más allá. El partido siguiente es contra un de los gallets de la categoría, l'Elx de Josico. Lo saludaremos y ya está. Tampoco estuvimos mucho tiempo, así que fue intenso el tiempo que estuvimos con él y fue bonito hasta el día del Albacete, pero bueno, lo saludaremos y nada más. Sense sentimentalismes, s'haurà de lluitar per tres punts vitals.